procedemos a encender nuestro equipo. Presionamos el botón de encendido. Y esperamos que inicie. Vamos a quitarle la cuenta Google al LG X220PM con la nueva seguridad. Cambiamos el idioma, seleccionamos español y le damos a la flecha de siguiente. Saltar. Siguiente acá. Saltar. Y vuelve atrás porque tiene cuenta. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi y colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Le damos a siguiente. Y acá esperamos un momento que termine de este proceso. Configurar como dispositivo nuevo. Y acá pide verificar PIN. Colocamos un PIN cualquiera. OK. Y no funciona. Volvemos atrás. Para este proceso vamos a utilizar una tarjeta SIM con el código PIN activado. Y también vamos a utilizar un dispositivo Bluetooth como este, BitBS, que tenga tres botones. Encendemos nuestro dispositivo Bluetooth. Y vamos a proceder a insertar la tarjeta SIM. Primero apagamos el equipo, presionamos la tecla de encendido y le damos a apagar, apagar. Removemos la tapa de atrás. Introducimos la tarjeta SIM en el equipo. Ya esta tarjeta SIM tiene el código PIN activado. La colocamos al equipo. Volvemos a colocar la tapa. Y procedemos a encender nuestro equipo. Presionamos el botón de encendido. Perfecto, esperamos que el equipo inicie. Ahí tenemos nuestro Bluetooth encendido. Ya solo resta esperar que el equipo inicie para continuar con el proceso. Acá pide que ingrese el código PIN de la tarjeta SIM. Generalmente el código es 1234 o 4x0, pero en este caso es 4x1. Le damos 4x1 y le damos acá a OK. Como decía, generalmente 1234, 4x0 o 4x1. Le damos a OK. Esta notificación que sale la deslizamos hacia abajo. Miren cómo sale este menú aquí arriba, a donde sale el icono de Bluetooth, presionamos encima hasta que abra. En el icono de Bluetooth presionamos encima, sale esto, le damos acá a activar Bluetooth. Y acá buscamos el nombre de nuestro Bluetooth. Cuando salga el nombre de nuestro Bluetooth, le damos clic encima. Le damos a vincular. Y ahí se conecta a nuestro dispositivo. Entonces debemos hacerlo acá con el dispositivo Bluetooth. Presionamos o volumen arriba, o volumen abajo o el centro. En este caso es el botón del centro. Vamos a presionar el botón del centro 2 segundos y luego le vamos a dar doble clic encima. Presionamos 2 segundos nuevamente y luego doble clic encima. Volvemos a presionar y miren ahí cómo sale ya el buscador de Google. Decimos en voz alta, abrir Google.
abre la aplicación de búsqueda de Google. Acá le damos a no gracias y acá escribimos, esperamos que se quite ese cuadrito, escribimos C-O. Deslizamos hacia abajo, ese que dice contactos, le damos clic encima. Acá le damos a los tres puntitos, donde dice ajuste de contactos, clic encima. Búsqueda en línea, le damos clic encima. Agregar. Acá colocamos un correo cualquiera, puede ser por ejemplo asdf@asdf.com. Configuración manual se activa, le damos clic encima. Acá bajamos el teclado, deslizamos hacia abajo, donde dice certificado de cliente agregar, clic encima agregar. Cambiar. Y acá seleccionamos PIN. Clic encima PIN. No gracias. Siguiente. Colocamos 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Cancelar acá. Y volvemos atrás. Atrás, 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 atrás. Hasta acá. Acá le damos la flecha de siguiente. Acá le damos a siguiente. Esperamos un momentito. Configurar como dispositivo nuevo. Colocamos el código que acabamos de programar. 1, 2, 3, 4. OK. Tarda un momentito. Acá le damos a omitir. Omitir. Siguiente. Más, más, más. Aceptar. Estoy de acuerdo. Más, es listo. Listo. Más tarde, deslizamos hacia abajo esto, deslizamos hacia arriba, aquí apagamos el Bluetooth, deslizamos hacia la derecha, cerrar, deslizamos hacia la derecha, ajustes, pantalla, deslizamos hacia abajo, pantalla de bloqueo y seguridad, clic encima, seleccionar bloqueo de pantalla, clic encima, colocamos 1, 2, 3, 4, OK, deslizar, borrar. Volvemos atrás, general, deslizamos hacia abajo, acerca del teléfono, información de software, X20PM, 1 de mayo de 2020. Y ahí está todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.